Francisco, escuchame una cosa, Francisco. Oíme. Mirá lo que te voy a mostrar, Francisco. Porque vos te vas a llevar... Está la carretilla. Pero la carretilla ya... Bueno. O sea, es la mega carretilla, ¿se entiende? Sí. ¿Me escuchás? Te escucho, entonces, sí, perfecto. Yo te voy a decir, fíjate que le estoy poniendo, no puede faltar nada. De lo que se pone, vos tenés que decir cuántos chocolates. Mirá, 4 moneditas acá. Y ya, acá fíjate, no hay nada. ¿Ves? Perfecto. Acá no hay nada. Bien. Y acá, mirá lo que hay. Esto que hay que ponerle. Hay unos cuantos. ¡Wow! ¡Alegría! ¡Alegría! Entonces, vos tenés que decirme... ¡Ay, mirá! Me quedó más rica acá. Esto... Y esto... Vas calculando porque ya sabés que supera los 2000. Bien. Y es... Impar, impar, par. Me tenés que decir, pensalo bien, supera los 2000. El primer número sí. Es impar, impar, ¿cuáles son? 1, 3, 5, 7 o 9. Sí. El segundo lo mismo, 1, 3, 5, 7 o 9. Y el último puede ser 2, 4, 8, 6. ¿Digo? ¿Lo tenés? No tengo idea, pero bueno, vamos a sacarlo. Pero fíjate que respete aunque sea. Por las dudas te aviso que dijeron 2372 no es, por ejemplo. ¿Es más o es menos? ¿Cómo? ¿Es más o es menos? Y supera los 2000. ¿Y los 2300? ¿Es verdad que 2300, ¿eh? ¿Supera los 2300? Sí, supera. Gracias. Sí, supera. Ay, por Dios, te pido. Está la carretilla de Felford. ¿Te cargás vos cómo viniste? ¿En auto? Viene en auto, sí. Perfecto. Mal en bondi con esta carretilla, ¿eh? Sí, está complicado. Porque sabes que te... Y sí, porque de última tenés que convidar un poco, le tirás, pero... Le tirás al chofer una bolsita y va. No, bueno, una bolsita. Claro. Con esa carretilla... yo llego a viajar con alguien que tiene eso y me paso todo el viaje mirando con cara de dame uno, dame uno. ¡Escuchá! Entonces, 2000, 2000, impar, impar, par, Felford, empresa 100% argentina que hace más de 100 años, el más rico chocolate, señoras, señores. Si es chocolate, es Felford. Pensalo y me decís y después lingote, ¿no? Sí, después lingote. Está Adabel Guerrero, Adabel Guerrero y Celeste Muriega preparadas para sacarse las tuercas. Okay. Muy espléndidas las dos, por favor. ¡Qué gracias. Conjunto tan espléndido! Gracias. ¿Cómo es? ¿Qué feo es competir con una amiga? Sí, somos amigas. Y bueno, amiga. Está bien, pero cada una le da punto al socio. Perdóname, si la tenés que describir a Celeste Muriega, cómo está vestida, fíjate, de los pies a cabeza. Adabel, ¿qué decís de Celeste? Está súper elegante. ¿Los pies qué? ¿Los sí. pies qué? Los pies, ese brillo le da un glamour de noche espectacular. Sí, blanco sí. y el negro siempre es muy elegante la combinación sí. de color blanco y negro. Arriba tiene este detalle de la manga, si la cámara, por favor. La manga. Ah, sí, sí. Miren lo que es. Mirá. Muy elegante con un cinto haciendo perfecto, juego. El cinto. Fuera de cámara me preguntó el cara. Sí, ¿Y cómo está Adabel Guerrero? De los pies a cabeza, a ver. Mira, está muy deportiva. Sí. Se usa la onda deportiva hoy en día. El negro le queda muy bien, le asienta divino. Sí. Lo complementó con un peinado para también bailar. Pero es deportivo sí. agresivo, como sí. tiene ella. Deportivo. ¿Eh? Sí, es como. Mezcla. ¿Eh? Deportivo glam. Sí, claro, como de claro. película que van a pasar muchas cosas. Galáctica, sí. digamos. Claro, esa como, onda, ¿viste? Claro. De película que no te imaginas bien al final. Película galáctica. Sí, sí. ¿Cómo Arjona? ¿Qué dice Arjona?
¿Le gusta Arjona? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Piénsalo dos veces. No, ¿qué piénsalo? Está con su música, Arjona. Si me dices que no... Hola, Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Arjona? Bien. La verdad que las chicas están muy espléndidas. Sí. Quiero felicitarlas, me encanta cómo están. Muchas gracias. Me encantan cómo están. Bueno, está bien. Está con pepa de todos lados, Arjona. ¡Preparadas! ¡Listas! ¡Ya! A ver, vamos. ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya tan rápido! Sacó una de Abel Guerrero. Sacó una Celeste Muriega. Ya tan rápido, le dice la re amigas. Ahí estamos con el punto para el socio. Excelente, Adabel Guerrero 2. Rápida. Vamos, vamos, vamos. Celeste Muriega 2. Ah. ¡Ay! ¡Está trabada! Vamos que se puede. ¡Excelente, Adabel Guerrero! Bueno, Francisco, ¿cuántos chocolates de Felford? ¿Cuántos chocolates de Felford hay ahí? Un montón. No, bueno, pero acordate, 2000. Para mí hay 2758. Es incorrecto. Ay, no, ay. No, estáis. Escucha, ¿tenés paso? Tengo un terrible paso. ¡Opa! ¿Preparado? ¿Listo? Primero el lingote. Ah, está más para el paso que para el lingote. Lo que vos me digas, Guido. Pero ¿te anotaste para el lingote? No, me anoté para el lingote, sí. Ah, ok. ¿Preparado? Primero el lingote. Vamos. ¡Listo! 100 mil pesos. ¿A qué te dedicas? Yo estudio Derecho. ¿Derecho? Sí. ¿Pero qué vas a seguir? ¿Familia? ¿Penal? No, no sé muy bien, ¿eh? Estoy... ¿Estás viendo? Tengo que ver. Lo que me guita, ¿no? ¿Lo que qué? Lo que de plata. Ok, preparado, listo, ya. A ver, vamos. 100 mil pesos, vamos, el lingote premium. Bien, una buena palanca. Ahí va. A ver. ¿No? Dale, dale, dale. ¡Uy, oh, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¡Atrás para el paso! ¡Atrás para el paso! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Listo para...! ¡Uy, paso tremendo, dijiste! Sí, vas a... Esto es por un aire acondicionado. ¿Con qué música? Con la música de la danza rusa. ¡Preparado! ¿Listo? ¡Ya! ¡A ver! A ver, escucha, destapa la olla. Destapa la olla, Bautista. Bautista, destapa la olla. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De quién se trata? Mira vos. Mira, tenés que pestañear, ¿eh? Si pestañeás, lo sacás. Pestañeá que lo sacás. ¿Fedeval? ¿Cómo? ¿Fedeval? A ver que se detenga. ¡Mira cómo lo sacó! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Fedeval, bravo! ¡Bravo! Está Anto Macchi y Rodrigo Noya preparados. Ok. Listos en el juego de Hell. Se tiran y es al que lo hace. Van metiendo la mano. Se van tapando. ¿Tienen el calzado Hell? ¿Lo tienen puesto? Oh, mira. ¿Sí? Muy bien. Preparados. ¿Listos? ¡Ya! Vamos. Eso. Buscando darle punto. Rodrigo Noya. Eugenia Ordiz de Palomar. DNI que termina. Mirá, se la tiró por arriba. Está bien esa. DNI que termina en 517. A ver qué pasa, ¿eh? Resulta que Anto Macchi juega con Leonardo Sosa de Villa Pueyrredón. DNI que termina en 615. Bueno, bueno. Eso, eso. Perfecto. Ahí está. Va buscando. Se va acelerando. Se va a acelerar. Ay, guarda, porque si haces dos puntos te puedes rebotar a vos mismo. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Guarda que se acelera.
Le busca bien arriba, Antomaki. ¡Ay, ay, ay, Anto! No, es que se tapa ella misma, Anto. Sí. Uy, guarda, guarda. Ahí está, perfecto, perfecto. Eso. Eso, hay que hacerlo antes de que llegue. Antes, eso. Ahí antes va. De que llegue. Uy, 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 uy. Si la tenés muy encima, te complicás. Tiene buena pared, armó Noya. Se adelanta Noya, mirá cómo trata de primerearla. ¡Uy, Noya! ¡Uy! Peligroso ahí arriba, porque arriba también rebota Noya. Perfecto. ¡Uy, uy, 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 que se acelera, se le fue a Noya para arriba. ¡Antomaki! ¡Excelente! ¡Antomaki! Mira, mira, mira cómo mandó ese punto para arriba. Todos se llevan su head, el mejor calzado urbano, y le da punto Antomaki a Leonardo Sosa de Villa Pueyrredón. Bravísimo. Está Polo. Oh, mira Polo. Mira Polo. ¿Sabés qué? Este perro locutor, sí. Este ladra en quinta. Cuando está en la quinta, en bueno. Algún terreno, ¿eh o no? Sí, cuando está. Sí, es así como digo. Sí. Es como en los de espacio abierto, ahí te ladra. Es guardián, ¿no? Sí, escúchame. ¿A quién se le ocurrió anotarse? A mí. Ah, bueno, a las dos. ¡Llamen a Polo! ¡Llamen a Polo! ¡Vamos! Mira, mira, mira. Mira, mira, ven que mira al horizonte. Siempre es como erguido. No. En esos jugadores de fútbol tipo Riquelme que ven toda la cancha, locutor. Sí, sí. Mira, mira. Uy, pasó por el agua. Bueno. Uy, 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 uy. Con la cabeza en alto, Apolo. Me encanta. Mira, mira, mira. 13 segundos. Está Ana María preparada. 13 segundos, Ana María. ¿Alguna música? Sí, la elige Martina. ¿La elige Martina? Sí, a ver. Están enamorados. ¿Ah, cómo? Están enamorados. Ah, están enamorados. ¿Preparada? ¿Lista? 13 segundos. ¡Ya! Vamos. Ya estoy aquí, tan enamorado. ¡Ah, pero esto vamos, es... ¡Vamos, vamos! ¡Ciencio! Es lo que me costó aprenderme el nombre de la banda. ¡13 segundos! ¡14! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! ¡Fuerte el aplauso tiene Alimento Dog Selection! ¡Claro que sí! No se pudo. Natalia Morini, preparada. Natalia. Hola, Diego, buenas noches. ¿Todo tranquilo? Todo perfecto. Muchos amigos tenés vos, Natalia, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser, porque tenés pinta así de como de tener muchos amigos. Sí, me gusta hacer amistades. ¿A qué te dedicas en salud? Soy nutricionista. Nutricionista. Sí. Decime el número, el primero, decime el primer número. 13. ¿Cómo? 13. A ver, das vuelta. No fue. ¿Mayor o menor? Mayor. A ver, das vuelta. Bien. ¿Mayor o menor? Menor. A ver, das vuelta. Bien. ¿Mayor o menor? Mayor. A ver, das vuelta. Excelente. ¿Mayor o menor? Menor. Das vuelta. Bien, bien. ¿Qué te elegís? ¿Qué querés? ¿Equipo de música te querés llevar? ¿Bicicleta, plancha, cortadora de césped o cafetera? No es premio Filco en general. Te elegís acá cuál querés. Entre esos cinco tenés que elegir. La bicicleta. Bicicleta, perfecto. ¿Mayor o menor que 29? Mayor. A ver, das vuelta. Bien. ¿Mayor o menor? Mayor. A ver, das vuelta. Excelente. ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor dice que 43
ya tiene bicicleta. Señoras, señores, en el juego del limbo, la cosa es así. Le buscan punto. Le buscan punto al socio, pero el ganador entre ustedes, más allá de los puntos que le dan al socio para Premio Filco, uno de ustedes se lleva un equipo de música. El que gane. El que gane se lleva un equipo de música. Arranca. Adabel Guerrero. Sigue Gustavo Conti. Sigue Antomaki. Después va Arjona. Después va Celeste Muriega. Y después Rodrigo Noya. Clave, salir de la punta del avión. O sea, le buscan punto al socio, equipo de música para el ganador. Muchísimas gracias a la gente de Filco. Adabel Guerrero, ya. A ver qué pasa, ¿eh? Hay que pasar de frente. Eso, Ibar Arjona. Hay que pasar de frente. Le dan punto al socio, pero equipo de música, Filco, para ustedes, para el ganador. Ahí va. Eso, ya la veo descalza, Abel Guerrero. Arr. Y ahí va. ¿Quién le dará punto al socio? ¿Quién se llevará el equipo de música de Filco? Pasa Conti. Pasa ella, Chocha. Está re lacia. Antomaki. Mirá Arjona. Celeste Muriega. Y va Rodrigo Noya. Bueno. Tengo para decirles que no baja uno. Baja dos. Ya la veo. Descansa también Antomaki, a Celeste Muriega. Hay que pasar de frente. Eso es clave. Se va a invalidar. Bueno. Sin apoyar rodillas, sin apoyar manos. De frente Conti por el equipo de música. Bueno. Antomaki. Y pasa. Y Arjona. A ver. ¿Quién se lleva el equipo de música de Filco? ¿Quién le da puntos al socio? Un ganador en este juego. Como que, ay. ¿Qué se lo llevó la pera, no? Se giró el cuerpo. No se pudo. Adabel Guerrero, baja uno y va. A ver. Pasa Adabel Guerrero. Mirá Conti, que como que quiere chusear, ¿no? Tiene que pasar. Está bien. A ver, Antomaki. De frente pasa Antomaki. Uy, Arjona, lo veo mal con el copete que tiene Arjona ahí arriba. Mirá que tiene. Con el equipo de música, Arjona. No. Está todavía ahí hombro como en una foto carnet. No terminas de bajar ese cuerpo. No. Me equivoqué, no perdí el día. Para, callate la boca. Mirala, la repe. Señoras, señores, afuera Arjona, Celeste Muriega. Y ahí va Celeste. Uy, gran candidata para ganar este juego. Bien ahí. Adabel Guerrero también. Señoras, señores, va Adabel Guerrero. A ver qué pasa. Queda solo Adabel Guerrero, Gustavo Conti, Antomaki y Celeste Muriega. No se ve bien Gustavo Conti mientras está pasando Adabel Guerrero. Juega Adabel Guerrero, ¿con quién? Con Martín Buti. DNI que termina en 838. Para darle punto hasta el momento. A ver. Vamos a ver. Ay. Tiene que pasar. Uy. Ahí está. En cara. Ah, ah, ay, apoyó.
apoyó todo. Ay, ay, ay. Apoyó todo, mirá la rep. Apoyó todo, está fuera de juego. Está fuera de juego, mirá, mirá, mirá. Ay, el movimiento. Uy, 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 encima te tira mal. Señoras, señores. ¿Te fue de costado? ¿Cómo? ¿Te fue de costado así? De frente hay que pasar. Ah. Tiene que ser de frente. O sea, un poquito, tres cuartos perfil a veces sucede, pero básicamente de frente. Iván Tomaki. Ah, bueno, ¿para qué me pregunta? Mira cómo pasó. Pero mira cómo pasó. Dios. Celeste Muriega. Ah. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo hace? Celeste Muriega. ¡Ay, pasó! Bien. ¡Pasó! ¡Mirá la repe! ¡Mirá! ¡Uy, está bajando más eso! ¡Está bajando más eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tres! El asunto es así. Se ponen las tres. Y van a pasar juntas. Sin tocarse. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Y les digo una cosa. Si pasan las tres exactamente al mismo tiempo, las tres tienen equipo de música fílmico y le dan punto al socio. Okay. Pero, no va a pasar. Si hay una de las tres que está más adelantada, las otras dos no tienen premio. ¿Se comprende? Claro. Se va a mirar... Sí, ¿cómo? Nos podríamos complotar. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo complotar? Tenemos que ir como igual. O sea, a ver, sí. Justamente el asunto es, si pasan las tres juntas, las tres le dan al socio y tienen equipo de música Filco. Pero, si aunque sea por un poquito, pero se ve en la repetición, una pasó más adelante... Las otras dos, ¿se entiende? No, yo lo doy todo, chicas. Ya está. Ah, no, ella. Nada, ya fue. Yo quiero decir... equipo de música, que no tengo. No, pará, pero yo decía ir juntas y ganar las tres, ¿se podrá? Sí, vamos a las ponemos tiempo, de acuerdo. Digo, parece difícil, una charla en la farola de Cabildo y al otro día se va a hacer ahora mismo. Se define. Por un milímetro gana una. Bueno, sí. Sí, sí, es así, es así. Así, bueno. O sea, no un milímetro exactamente, pero que se vea adelantado. Obviamente, un milímetro no se llega a percibir. No importa quién primero, quién segundo, si se pasa, se pasa. No, no, tenés que pasar primera para ganar. Tenés que pasar primera para ganar, salvo que, ojo, ocurrió, ¿eh? Sí, ocurrió que sea al mismo tiempo. Sí, ocurrió. Me pasó a mí. A vos te pasó, creo que era con... Con Hernán. Con Hernán. Bueno, pero por ahí de a dos pasás, de a tres está medio complicado. Fue casualidad igual. Sí, estaban ahí estaban compatibles, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo entre nosotros es re difícil, así que no. Ahí ¿preparados? ¿Todos listos? ¿Vanessa? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía no el pie? Ah, ¿preparadas? No. ¿Listas? ¡Ya! A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¡Señoras, señores! Me parece que Celeste Muriega es la que ganó. A ver. ¿Qué pasó ella? Mira, mira la cara de Celeste. Esperando el ya. Ah, no, no. Señoras, señores. ¿Cómo? Perdón, 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 ¿qué me dicen? Apoyó la mano. Apoyó la mano. Hay reglas normales. Apoyó la mano, me dice. No, producción también acá está avisando a Abel Guerrero. Cada uno pasa no apoyé como nada. Apoyó la mano. No, no se puede apoyar a lo que pasa es que se cayó la barra. Pero vos tiraste la señora... barra. Pero no, tiraron ustedes por la cabeza. Yo no la tiré tampoco. ¡Juego desierto! No. ¡Fuerte el aplauso! ¡No ganó nadie! ¡No ganó nadie! ¡No ganó nadie! Éramos amigas. Jorge Velando, preparado. ¿Lingote o preguntas? Gracias, Guido. Buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Por ahora. Escúchame, ¿lingote o preguntas? Lingote, lingote. ¿Lingote? ¿Pensás que te mandaron carta? Puede ser, sí. ¿Te anotaste o te anotaron? Me anotó mi señora. Bueno, te mandaron carta. Mejor. Bautista la tiene. Grande, Bautista. ¿Te dijo que te iba a mandar? No, no, no sabía nada. Ah, bueno, bueno, bueno.
señora. ¿Tu señora? Sí. Sí, porque me dicen de una manera en particular que es mi señora. ¿Cómo te dicen? Me llamo Jorge y me dicen Jota. Ah, Jota. Ella te dice Jota, tu señora. Sí, mi señora, el grupo de amigos. Pero bueno, supongo que debe haber sido ella. Todavía no leí, así que voy a leerlo para todos. Hace tanto no te escribo y eso que solíamos hacerlo. Pasa que los problemas, que los chicos, que la guita, que el alcohol en gel, que la vida enloquecida nuestra de cada día. Pasa tanto y tan rápido que se nos pasa la vida mientras armamos los pedacitos de nosotros que nos quedan. Pero entre tantos infiernos y dolores de estos últimos tiempos, entre tanto volver a empezar, ahí estamos nosotros dos, juntos, por encima de todas las cosas. Parece que una tormenta más fuerte nos tumba, ¿no? Te propongo cambiar el loco 22 que nos viene trayendo malos recuerdos por hoy mismo, que ni sé qué día es y poco importa. Que sea hoy el día de volver a empezar, de barrer las cenizas del derrumbe y construir un nuevo camino como el equipo perfecto que armamos hace 10 años. Yo te perdono y me perdono. Te elijo y me quedo con vos. Me quedo con lo que somos y podemos ser juntos. En las buenas y en las malas, mucho más. Pero por favor, Jota, nunca más una mentira. Jurámelo, te amamos y seguís siendo mi sol. Ahora voy a explicar un poco porque por ahí no se entiende. No se entiende. No se entiende, es tipo enigmático. Pero bueno, paso a explicarlo un poquito. Yo hace casi un año estoy desempleado en una situación bastante particular en la empresa. Estoy sin trabajo y bueno, en plena pandemia, por eso pasó en mayo o junio del año pasado, mi mujer es fotógrafa, tampoco tenía trabajo, obviamente, por el tema de aislamiento obligatorio. Y bueno, no quise contarle para no preocupar a la familia. Y me metí en créditos, me metí en un montón de cosas que hoy se nos está haciendo muy complicado. Perdón que me emocione un poco. Y bueno, no, sí, le mentí. O sea, oculté ese problema que había para no preocupar a nadie. Y bueno, hace poco salió a la luz y justo el 22, que fue nuestro aniversario. Y bueno, explotó todo el quilombo, digamos, y ahora estamos mejor. Pero bueno, a eso se trataba y a eso se refería la carta. Así que bueno, la amo, somos un equipo, siempre lo vamos a hacer. Perdón por haberlo hecho, ya lo pedí obviamente en privado en mi casa. Y a seguir adelante, como siempre hacemos hace 10 años. Uy, bueno. Escúchame, Rodrigo Noya, ¿qué te pasa? No, me emocionó. ¿Eh? Me emocionó un poco. Me emocionó un poco porque nada, son cosas que... Gracias, Rodrigo. Que te matan, pero sí. Bueno. Es que emoción. Sí, es fuerte, pero bueno, pasándola juntos es mucho más fácil de pasarla que pasarla de a uno también va aprendiendo. Lo que pasa es que son muchos años en una empresa, hace 30 años que estoy. Empecé muy chico y bueno, encontré esa forma como para no preocupar, pero fue peor el remedio que la enfermedad. Te digo, y bueno. Jorge, sí. Te voy a decir una cosa, ¿vos te gustó la carta? Me encantó. Bueno. Y acá, sí, se emocionaron todos y Rodrigo también. Y tengo algo para decirle a Rodrigo, Jorge. A ver. Te mandaron una carta, Rodrigo. Bueno. Yo no fui, ¿eh? Está acá en el juego que ibas a hacer. Después tengo que hacer el juego. ¿Eh? Después tengo que hacer el juego. Sí, bueno. Justo ahora que me emocioné. A ver. ¿Te dijo alguien que te iba a mandar carta? No. A ver quién es. ¿Cómo que decís, Jorge? Que no seas mi señora. Vos también pará con los chistes. Son mi papá y mi hermana. Bueno, y mi mamá, obvio, pero se ve que la escribieron ellos. La leo así, voy. Pasamos por acá con papá y Agus para decirte... Ah, la escribió mi mamá. Para decirte lo mucho que te amamos, sos una persona muy especial en nuestra vida. Sabes bien que somos una familia muy unida, que se ha ayudado mutuamente en todo, sin importar la distancia. El mayor ejemplo de eso es que tu hermana se fue a vivir a Uruguay, y aún así siempre están pendientes el uno del otro. Agustina y vos siempre fueron cómplices en todo, se entendían con solo mirarse. Se mataban peleando, pero a los segundos se estaban abrazando como buenos hermanos que son. Estamos muy orgullosos de la persona en la que te convertiste y solo deseamos que seas feliz.
disfrutá tu trabajo y no pierdas tu forma de ser, responsable, buen compañero y excelente padre. El mejor regalo que nos diste es el hermoso de Bauti, el cual amamos con locura. Sabes que son nuestra debilidad. El mejor hijo, el mejor hermano, el mejor padre y el mejor actor. Nunca dejes de brillar. Te amamos, mamá, papá y Agus. Además, tu familia, que la conocemos familia. Todo, además, a tu familia. Todo. Toda de la vida. Hablé de todos. Sí, pero bueno, sí, tomando lo que él decía, de por ahí la pandemia y todo lo que nos sucedió, a mí me alejó un poco de mi hermana, porque se fue y no la vi por 2 años. Sí. La vi después de un tiempo. Y bueno, mi mamá también la pasó mal, estuvo internada. Y nada, estuvimos también distanciados porque no la podíamos ir a ver al hospital. Nada, bueno, cosas que por ahí le han pasado a muchas familias. Y bueno, es lindo poder estar unidos y saber que la familia siempre está y es lo más importante. Y un beso enorme a ellos y a mi hijo, que lo amo con todo mi amor y locura. Ay, respirá, respirá, pará. Escuchame, Jorge, ¿preparado estás vos para sacar el lingote? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Dale que lo metés el lingote premium por 100.000. El lingote premium preparado, listo, que lo saque. Te debe estar mirando la familia. Jorge, preparado. List. Ah, espera, una cosa. Sí. Mirá los chocolates de Felford. Fíjate lo que es eso. Mirá, mirá. Esto es. Bueno, ¿qué cantidad? El número supera los 2.000. Impar, impar, par. Impar. Impar, par. Supera los 2.000. Vine pensando un número y vamos con ese, que me parece que puede ser. Ay, por favor. 2.758. ¿Cuál dijiste? 2.758. ¿Pero vos podés creer una cosa? No, no sé. ¿Vos no escuchaste nada recién? No. Claro, porque estabas afuera. Claro. Ah, bueno, porque como vos no estás mirando la tele, dijeron el mismo número recién. No. Pero esperá, a favor es esto. Porque como no pudiste de ningún modo, porque estabas esperando afuera escuchar el número, vas a decir otro número. Bien. Está bien, otro número. Repetiste exacto el que habían dicho. Francisco había dicho ese número. Pensá. Ay, por favor, todos esos chocolates. Es impar, impar, par. 2.936. No, incorrecto. Ay, ay, ay. Si deseas enamorar a la persona que te gusta o simplemente querés halagar a tu pareja, 2 corazones de Felford. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felford para compartir de a 2 y disfrutar de sus más románticas poesías. Ahora, además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, también podés comprarlos en www.felford.com.ar y recibirlos en tu casa. Y acordate, si es chocolate, es Felford. ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote premium? ¡Ya! A ver, vamos. Vamos, ¿eh? Bien, una buena palanca. Ahí va. A ver. Dale, dale, dale. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirá, Skip! ¡Mirá, Skip! ¿Qué cantidad de lavado se pueden hacer con todos estos... estas botellas de Skip líquido para diluir? El número... es 15.000 y termina en 0. 15.010. No, es incorrecto. Ay, ay, incorrecto. Ay. Esperá, mirá la canción. ¿Cuál es esta canción? Premio Filco. Hubo un tiempo que fue hermoso. Sí. Y fui libre de verdad. Guardaba todos mis... sueños. Sí, a ver. Sí. A ver, ¿cómo un es? Un tiempo que fue hermoso. Sí. Fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños. Sí. En un castillo de cristal. Bueno, bien. Tiene premio. ¡Bravo! ¡Excelente! Gracias. Gracias, Jorge. Gracias a vos, Guido. Gracias.
bravísimo. Está Adamel Guerrero y Gustavo Conti preparados. Bueno. ¿Listos en el juego de Head? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Eso. Vamos, ¿eh? Y ahí va. Eso. Mirá cómo se... Rápido, se le pone Conti adelante. Trata de primerear. Bueno, viene Adamel Guerrero. Le picanteó ahí. Vamos, vamos. Uy, para arriba, Conti. ¡Conti! La sacó de tacho. Che, muy bien Adamel, ¿eh? Lo está haciendo mover a Conti por todos lados. En el juego de Head, el mejor agarre, el mejor calzado urbano. Lo tienes que guardar porque cuando haces más de un punto se va acelerando y te puede rebotar a vos mismo. O sea, ¡sí! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Punto! ¡Mirá! ¡Qué bien! ¡Mirá cómo va por arriba! ¡Ay, Conti! ¡Bravísimo! ¡Adamel Guerrero! Le da punto a Martín Muti. DNI que termina en 838. Head presenta una nueva colección calzado urbano liviano y con nuevas tecnologías. Conseguilas en las mejores casas de deportes del país. Seguinos en arroba Head Shoes Argentina. Mira. Viví tu pasión con Solo Deportes y Head. Tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envío gratis a todo el país. Evolution Firenze Hombre, 6.899. Evolution Firenze Dama, 6.599. Antomaki y Gustavo. ¿Se cambió Antomaki? Ah, no, se puso algo encima. Para el juego. Para el juego, para poder pasar. Está bien. Está bien. Preparada. El asunto es no tirar los dos aros, ¿eh? Buscando puntos para el socio. ¿Todo bien, Conti? Puedo estar todo el día. Ok. Sí, o sea, se arrastra Conti. Tipo soldado. Bueno, como lo organizan ustedes, el asunto es no tirar los aros. Gustavo Conti, que juega para Graciela Lombardini, Antomaki, para darle punto a Leonardo Sosa ya. A ver qué pasa, ¿eh? Despacito, ¿eh? Dale. Pará, frená. Paso por ahí. Decime vos cuando arranca. Arranca. Frená. Bien, 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 vamos. Seguí, seguí. Despacito. Frená, frená. ¡Ay, se cae el aro, señoras, señores! ¡No pudo ser! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mirá! ¡Mirá, lo patea! ¡Qué lástima! ¡Había pasado! ¡Natalia Morini! ¿Mayor o menor? Menor. ¿Menor? ¿Cambiás? Sí, cambié. Es tremendo, ¿eh? ¿Te quedaste pensando? Sí, me quedé pensando. Cambio de último momento. Bueno, a ver, das vuelta. Menor que 43. Es temprano. A ver. No, está bien, no me meto. ¡Sí! Muy bien. Bien, por el medio millón. Muy bien. Uy, estas son las jugadas fundamentales, ¿eh? Está bien lo que hiciste. ¿Mayor o menor? Mayor. A ver. ¡Excelente! ¿Mayor o menor? Y ahora. Vamos por mayor. ¿Por? Mayor. A ver, das vuelta. No, menor. Ay, no salió acá, ¿eh? No salió. Pero igual pará, elegís premio. Te queda la mitad. Te queda la mitad. ¿Qué te elegís? ¿20.000, hidrolavadora, equipo de música, microondas, cortadora de césped? Los 20.000. Perfecto, ya tiene los 20.000 y ahora medio millón de pesos en juego. Me estaba picante la línea. Bueno, 43 lo metiste, mirá qué lástima, después era la lógica. ¿Mayor o menor que 48? Mayor. A ver. Bien, bien. ¿Mayor o menor? Vamos por menor. A ver, das vuelta. Bien, bien. ¿Sabes qué?
O sea, hay algo que te tenés que pensar, que tenés que comprender. Porque parece, va, no sé, a mí me pasa, locutor. A ver. En este momento, das vuelta 8 y tenés medio millón de pesos. Bueno. Medio millón de pesos. Una vez que pasás la mitad, es como que se viene todo encima. 500.000 pesos en juego para ella, nutricionista Adabel Guerrero y Rodrigo Noya, en las luces, preparados, listos los dos. Cuando se apaga, agarran. Vamos, ¿eh? Ah. Si nadie suelta, juegan con la otra mano. Okay. Pero si no te conviene jugar con la otra mano, por ahí te conviene soltar. Lo que cada uno decida, ¿soltás, Noya? ¿Soltás o no? No, la suelto. No, no suelta. Adabel Guerrero, ¿soltás? No. Queda jugando Noya. Bueno, los dos, uno que. Los dos con la. ¿Qué son los dos zurdos? No, pero no la voy a soltar. Uy, nadie suelta. Los dos quedan con el brazo menos hábil. A ver qué pasa, ¿eh? ¿Y quién se queda con este? ¿Y vos si te lo agarraste ya? Este. Ah, no, ese es mitad y mitad. Ah, este queda. En este momento vos estás con un 1.5. Y él con medio, ¿no? Perfecto, ok, ok. O sea, vos okay. Venís ganando. Bien, bien, bien. Ah, no, acá. Sí, ahí va. Vamos a ver, ¿eh? ¡No! Yo les digo una cosa. ¿Cuál es la situación acá? Si nadie suelta, gana Adabel Guerrero porque tiene medio, uno. Y o sea que ella tendría dos y vos claro, tendrías yo uno. Tendría uno. O sea que a vos te conviene soltar el Tengo que quieras soltar. Para seguir jugando. Y suelto este. Ok. Perfecto. Ah, ok. En este momento entendí. Okay. Tiene dos y medio a Adabel Guerrero y tiene medio. Medio tiene Noya. Quedan tres. Señoras y señores, ahora, 1.5 Noya. Matamos. Ahí si va. Vos agarrás uno, Adabel Guerrero. ¿Puedo poner esta acá? Ganás. ¿Puedo poner esta acá? No, la tenés que dejar allá. Sí. Era bravo. A ver. Ah, la miércoles. Señoras y señores. Si suelta, no ya pierde. Y si no suelta, también. ¡Ganó! No, tenemos lo mismo. Ah, no, tiene dos, de verdad. ¡Adabel Guerrero! ¡Sí! Le da a Martín Buti. DNI 838. Está Emanuel Tello. Emanuel Tello preparado. Hola, Guido, ¿cómo andas? ¿Cómo vas, Emanuel? Todo bien. ¿A qué te dedicas? Repositor en supermercado. ¿Repositor en supermercado? Sí, sí. Escúchame, ¿lingote o preguntas? Lingote, Guido, lingote. Preparado. Uy, qué bien. ¿Sos buen repositor? Sí, la verdad que sí, bastante bien. Yo a veces y bueno con los clientes. Escuchá, por ahí pregunto cosas. Soy medio como que le pregunto mucho al repositor. ¿Eso molesta? No, según. Lo que más me molesta es cuando me dicen que me escondo la mercadería cuando hay oferta. Y no es así. Porque ¿esa si te yo dicen? No, que la exactamente, escondés. Porque si yo no vendo, no me pagan. Entonces no me sirve nada esconderme la mercadería. No, a mí, ¿sabés lo que me pasó el otro día? Decime. Le digo, ¿en qué número? ¿En qué número está la parte de herramientas? Pregunto en un lugar, ¿no? Sí. Y me dice, en el 32... Y empiezo a mirar para todos lados. ¿Y sabés que estaba parado abajo del cartel del 32 yo? Suele pasar. Eso me pasa. Y a veces están en la parte de gaseosa y te preguntan por los patis. Ahí no lo vas a encontrar. Claro. Ah, eso también. Sí, eso también. Es que vos querés saber. Y para comprar plantas y estás ahí con los... Y bueno, porque... ¡Preparado! Dale. ¿Listo? ¡Ya! A ver, vamos. Vamos, ¿eh?
gusta. El lingote premium. Me gusta. A ver. Dale. Dale, dale, dale. Uy, oh, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Escúchame. Fíjate, mirá, mirá Leyva Joyas. Fíjate Leyva Joyas. Mirá. ¿Cuánto pesa? Y yo te digo algo. Decime. Eso que ves ahí, por 30 mil pesos que te da Leyva Joyas, el peso arranca en 1, termina arriba de 5. O sea, no 5, arriba de 5. Consejo maravilloso a la hora de vender sus alhajas en Leyva Joyas. Pagan en efectivo en el acto y a precios internacionales. Pagan hasta 10.100 pesos el gramo de oro, 18 quilates. Y en alhaja pueden hasta triplicar el valor. Leyva Joyas es nuestro joyero de confianza. Leyva Joyas, Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Arranca en 1, termina arriba de 5. 106. ¿Cuánto? 106, Guido. No, más, más, más. No, no, ay, no, no. Escúchame, salchichas 214. ¿Te llevas un año de salchichas? Si me decís tres imágenes con pista. Mirá la primera. El indio celular. El indio. El indio. A ver. Correcto, sí, el indio solar. A ver la segunda. ¿Te digo una cosa? Sí, esa. El apellido tiene que ver con la merengada. Rocío Marengo. A ver. ¡Correcto! Ahí va. La tercera. Una de las siete. Maravilla Martínez. A ver. ¡Bravo! Gracias, excelente. Un año de salchicha a los 14. Gracias. Un año para la familia. Para 5 salchichas 214, riquísimas. Ideales para clavarte un super pancho o al plato. Panchito ahora, ¿eh? Además son sin TAC, apta para celíacos. Son para todos y vienen con premios, locu. Sí, Promo Play, una consola de juegos. ¡Wow! Un super premio para chicos y grandes. ¿Qué estás esperando? Ingresa a 214.com.ar y entérate. Si acertás cuántos envases de salchichas hay en la heladera 214 de la web, la consola puede ser tuya. ¡Qué bueno! Un sueño para los chicos y para los grandes también. Dale a 214 Play. Natalia, Natalia, Natalia. Te digo una cosa, Natalia. Vos, que estás por el medio millón. Sebastián Carranza. El señor Sebastián Carranza, que está por el taxi cero kilómetro. Los dos, Carranza, ¿a qué boliche ibas a bailar? A la casona. A la casona, Carranza. Y vos, Moroni, ¿a qué boliche ibas a bailar, Morini? Y de chica, adolescente, iba mucho a retro, por Flor. Retro, yo también. Retro, yo iba full. A retro. Buenísimo. Escuchá. Los dos van a decidir quién baila con más onda. Se fueron todos. ¿Están listos? Señoras, señores, en el baile con onda arranca Adabel Guerrero. Porque adelante. Se nota que no me quieres. No, ¿cómo se nota que no te quieres? Y yo me dedico al alcohol. A ver. ¡Baile con onda! A ver qué armaron, ¿eh? A ver qué armaron. Se nota que no me quieres. Se nota que ya no hay amor. Esto lo hacen. Entonces para no hay más que hacer. Tenéis que terminar en 838. Amor, amor. Quiero que todos hagamos. ¡Ah, no! ¡Jugó compilado! Ahí va.
cuando me decías, me destrozaste el corazón con tus mentiras. ¡Eso! Él pasa a verla a las seis. Noya. Adelante. Thanos, míralo. Bueno. Thanos de Avengers. When the night es espectacular. Has come. Míralo a Thanos. 737, come on, under the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight? No. Señora, te marca el paso y vos no das pie con bola. ¿Pero qué tiene que ver Thanos? No, no, esto es lo típico que después me pongo en YouTube la explicación. ¡Fuerte el aplauso! Para Rodrigo Noya, para Belén, para Thanos, llega Celeste Muriega. Adelante. Are you ready? Como me gusta la noche, la roche, qué la chesta, bailar tu noche. Te digo, qué tipo para invitar a un asado, Bertona. Mira, la chesta bailando mi coche. Ari, que te mi pum, que te corra. No, no, no. Excelente. Dame pum, en la
te traje. Tengo pa' llenarte ese garaje. ¡Ese aplauso! A tu ¡para Valentina! DJ, suena la ¡para Rodrigo! ¡Sheila! No ¡Ricardo! ¡Arjona! ¡Oh! Adelante. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20. Sí, tengo 20. Tienes 23. Sí. Ahí va. No, a mí me pasa las décadas justo. Cuando ríes y tus gestos a la mar. La cirugía que no puedo contar. Que a nadie le has no, me hice un toquecito acá, un toquecito sé acá. Que la rutina, sí. No puedo con la gimnasia. La cocina. La cocina me gusta, ahí un gramajo. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él. No pensé que sea a la canción de Arjona, pero. Encontrar el punto ya estoy exacto. Acá. ¿Cómo que dice? Pero medio yúdica, ¿no? Uy. ¿Cómo hace Arjona? ¿Cómo estamos hace? Hecho una cosa. ¡Ah, por eso! ¡Dale! Por favor, es Arjona. Que dejaste libertad. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Qué? No, estamos hecho una cosa impresionante. Estamos prendidos fuego. Bueno, por favor. Déjame, sí. A mí me confunden mucho, Guido, pero sí. ¿Sabes que el otro día me quería sacar la barba? Sí. Fui a un lugar, le digo, escúchame, señorita, la depilación con cera, ¿duele? Y Ricardo, depende de la zona. Bueno, yo soy de Guatemala. ¡Dale! Bueno, pero ¿cómo dale? ¿Qué hace la zona? La vida. Pero no puede tirar un dale, Arjona. Pero no. ¿Qué es el pipi basta? No. ¡Fuerte el aplauso para Ricardo Arjona! No, ¿qué le pasa? ¡Ayúdame! ¡Bueno! ¡Señoras, señores! ¡Llega Antomaki! ¡Adelante! ¡Yo! Con Delfina y Amparo. ¿De dónde, Leonardo? De Villa Pueyrredón. Cambió su color.
escuchá cómo es, cómo es. A ver cómo es, Daniel. Me dejaste cantando solo. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Eso. Desde que me dejaste, sí. Y no hago más que extrañarte, corazón. Sí. Tengo el alma en pedazos. Escucha. Ya no aguanto esta pena. Escucha, ¿cómo es Arjona? ¿Cómo es Arjona verte? Desde que me dejaste, ¿cómo es? Desde que me dejaste. Oh, Dios, Arjona. La ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las asociaciones han cambiado su. ¡Ay, Dios! Es un tango tremendo. ¡Qué bien! ¿Cómo es, Conti? ¿Cómo es? Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Fuerte el aplauso! Señoras, señores, para los Daniel Agostini, para Arjona. Bailó Rodrigo Noya con Belén. Están todo el día besándose a lo loco con Thanos, con todo. Está Thanos solapa, Thanos solo. Bailó Celeste. Celeste Muriega se le con Bertona. No, tipazo Bertona, ¿eh? Es el mejor tipo para mí. Yo no sé si están de acuerdo, levante la mano. Pero así, a primera impresión, el mejor tipo de la televisión es Fernando Bertona. Sí, levante la mano los que estén de acuerdo. Hasta que lo conocés. ¿Eh? Hasta que lo conocé, de verdad. ¿Quién dijo eso, hasta que lo conocé? ¿Celeste? No, no. Buen tipo. Arjona, fuerte el aplauso. Para Adabel Guerrero, Jitsu Grosso. Excelente. Daniel Agostini, Anto Macchi y Valentina y su nuevo amici. Decime, por favor, Natalia, decime para vos quién bailó con más onda. Bueno, me encantaron todos, pero me parece que el que le puso más onda es Rodrigo Noya. ¡Rodrigo Noya! ¡Excelente! ¡Mirá qué bien! ¡Está tremendo! Y en la casa vive Thanos con ellos, ¿eh? ¡Sebastián Carranza! ¡Sebastián Carranza! En la ruleta, Sebastián, me tenés que decir para vos quién bailó con más onda. ¿Bailaron todos bien? Sí. Para mí, Celeste. ¡Celeste Muriel! ¡Míralo! ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? La noche, la cheta bailando mi coche. Menor, el medio millón en la pared de Adnais. Medio millón de pesos. A ver, das vuelta. Excelente, perfecto. Bravo, bravo, bravo. ¿Mayor o menor ahora? Mayor. Mayor, a ver, das vuelta. Uy, está en Túnez, ¿eh? Uy, está en Túnez. Está Antunes, ¿eh? Está Antunes y está el carpintero, ¿eh? Antunes y el carpintero está, pero Antunes no había venido. La otra, ¿eh? ¿Antunes? Allá... No, 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 yo no puedo venir, no puedo venir. No puedo venir, Antunes. Lo mira todo el carpintero, lo que tiene que decir. Maneja, maneja todo el carpintero, ¿no? Escúchame, Antunes, ¿qué hace? Ah, aflójalo. Estoy entrando en calor, Guido. Está bien, 637,000 pesos, Antunes. Bastante. Vamos. Y sí, pero bastante. Te vienen a desafiar. ¿Sabés cómo es? Al carpintero y Antunes, hoy lo desafían Marcelo Suárez, que venga, y Franco Daraio. Franco Daraio. Y usted... Uy, mirá Antunes cómo pone. ¡Antunes! ¡Señor Antunes! ¿Qué pasa? Dale. Dale, le dice el carpintero. Preparado. Listo. Usted dos, ¿quién va a arrancar primero? ¿Cómo? Arranca él. Ah, arranca Marcelo Suárez. Preparado. Listo. Uy, me parece que puede...
puede ser la hora de Antunes y del carpintero, o no, o pueden seguir ganando. ¡Auspicia Iberia! ¡Magic Mop! ¿Te imaginas tener una mop, un balde, una barredora y una pala en un mismo producto? Probá con Iberia pronto Magic Mop. El asombroso sistema todo en uno se transforma de mopa a barredora. Gracias a su diseño innovador, podés limpiar tus ambientes con la mopa con spray y luego cambiar a una barredora con compartimento de residuos para barrer pisos y alfombras. No te ensucies más las manos y evita el contacto con virus, hongos y bacterias. Conseguí tu Magic Mop en tienda.iberiahogar.com.ar y seguilos en Instagram como @iberiahogarok. Preparado. Listo. Entonces, ¡ya! A ver, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, algo le dice, ¿qué le dice? ¿Cómo? ¿Qué le decías? Que use el envión de las piernas. Ah, el envión de las piernas. 40 y 42. Muy bien. 42. Y va el señor Antunes. Uy, 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 el señor Antunes. ¿Qué hace? Se saca. Preparado, Antunes. Dale, concentrate, como siempre, como vos sabés. Dale, listo. Con todo. ¿Ya son amigos ustedes dos? Sí, obvio. Ah, sí, ¿se hicieron amigos? Sí. Pero ahí eran nada que ver, ¿eh? No, pero ahora tenemos una relación buena porque estamos los dos en la misma, me gusta. Ah, me gusta, sí. Poder decir, ¿y que porque... se hablan, se whatsappean? Sí, no, WhatsApp, se mandan memes, ¿eso? Contale, contale, Antunes. ¿Qué, Antunes? ¿Qué se hace? Sale. Me manda mensaje como a las 10 de la mañana si vamos a venir y... Ah, te pregunta. Por esta de temprano. Me parece que al carpintero con el que más le gusta venir es con el señor Antunes. Sí, le gusta. Le mando sticker, audio. Y él me dice, sí, estoy. Ahí. Ah, nada más. Nada, no, más. No habla mucho, no. Por WhatsApp tampoco. Y a veces cada tanto me tira, ¿cómo estás vos? ¿Cómo fue tu día? Ah, sí, me poquito. Dice, sí, es ¿no? poco. Poquito, es poco. Aprovecho cuando me da y cómo estás todo, aprovecho. Y vos sos más cargado, ¿no? Carpintero, más buena onda. Sí, así con Drago me pasa que audio, todo, ahí le mandamos sticker y a veces me dice, pará un poco, carpintero, estoy con mis cosas. Drago. ¿Drago te para? Sí, me frena. Ah, bueno. Sí, pero claro, te porque juro él está que con sus cosas. Me dice, yo te escucho el audio de un minuto. Te pasa el minuto y no te lo escucho. Ah, ¿te dice sí, Drago? Sí, ah, bueno, esto se va a hablar con Drago. No, por favor, te pido. Bueno, preparado. Así. Mirá, Drago, cómo te pone los puntos. Preparado, vale. Celeste Muriel hacía montoncito. ¿Es así, Drago? Pero sí, no le gusta que lo... ¿Eh? Pero él también es larguero con los audios. Sí, pero es el larguero con vos, no con el carpintero. Claro, pero pará, dos minutos y medio, ¿no, carpintero? Sí. Es como decís vos, él es larguero, pero a mí me frena. Pero a vos te frena. Viste, a vos te pasa lo mismo. Bueno, no quiero entrar en detalle. Ah, bueno, no. Uy, sé. No sé. Pero que se hablan todos. Hay un grupo y no estamos. ¿Drago está en pareja, carpintero? ¿Vos le preguntás? Ya esa parte no. ¡Oh, bueno! Pero ya preparado, preparado el señor Antunes. Tiene que superar 42. Auspicia Satial, el complemento para acompañar tu plan nutricional. Ahora también en su nueva presentación, Satial Monocap. Guido, te tengo que comentar una infidencia. Mi marido me robó Satial porque quiere bajar unos kilitos. Ya bajó con Satial 3 kilitos y ahora quiere bajar 2 más. Pero me robó Satial. Ahora no lo puedo usar para mí. Me tengo que comprar otro. Me la imagino a Dabel diciendo, ¿dónde está el Satial? Y sí, se lo llevó. No lo puedo creer. Pero bueno, ahora después me compraré otro para mí. ¿Qué le voy a hacer? ¿Te preguntas qué hay detrás de Satial? Mira. ¿Qué hay detrás de Satial? Recomiendo Satial porque contiene la materia prima original con la cual se hicieron decenas de trabajos científicos que lo avalan como una ayuda para disminuir el peso corporal. Satial no es magia, es ciencia. ¿Preparado el señor Antunes? ¿Listo? Señor Antunes... 42 hay que superar. ¡Ya! A ver, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Bien, bien. Excelente. Por favor. Mira, uy, se está calzando los timbos. Antunes, ¿todo bien? Bien, sí. Preparado, 71. Algo le habla, Antunes siempre tiene algo para decirle al carpintero. Se tapa como si fuera Gallardo hablando con Vizcay. Como, mirá como... Bueno, bueno. Señoras, señores, llega Franco Daraio. Preparado, Franco Daraio. Preparado. Listo. Uy, 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 uy. El crédito. Daraio, preparado. Listo, se saca Daraio. Ay, 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 se pone todo picantoso. Todo picantoso. Se va a sacar también los... ¡Escúchame, Natalia! Natalia, vos por el medio millón te pido, Natalia, ¿eh? Te pido por el medio millón. ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Cómo? ¿Mayor? A ver, da vuelta. Te mira como diciendo, no, no sé. ¡Sí! ¡Excelente! Sí. Natalia, excelente. No te podés volver a equivocar. Te quedan solo 5. Andás en una situación muy, muy positiva, ¿eh? Sí. Te elegís qué premio. ¿Qué premio? Los 20.000. ¿Cuánto? 20.000. 20.000, o sea, ya tenés 40.000. Lo que sí te digo, Natalia, te tengo que hacer la pregunta a Ñaupa, que guarda. Dos veces la contestaron mal de todas las veces, pero te deja fuera, ¿eh? Por eso, sí, concéntrate, concéntrate, te pido por favor, por el medio millón. El sol, ¿es una estrella o es un planeta? Una estrella. ¡Excelente, perfecto! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, ahora vas a tener que pensar 69... Si mayor o menor está Raúl. Vos pensá tranquila. Cinco. Raúl, ¿lingote o pregunta? Pregunta, Guido. ¿Te conozco, Raúl? No. ¿Alguno que no? No, bueno, cualquiera me mandé. Disculpa. Es que tenés una. Alguien conozco así como vos. La primera pregunta para vos es: según el refrán, ¿el pez por la boca qué? ¿Muere o pierde? Muere. ¡Correcto! ¿A qué personalidad de la historia argentina se recuerda el 20 de junio? ¿Manuel Belgrano o Domingo Faustino Sarmiento? Manuel Belgrano, digo. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿El sonido de qué animal se le dice croar? ¿Ranas o cabras? Las ranas. ¡Correcto! ¡Muy bien! Me tenés que decir a qué barrio de la ciudad de Buenos Aires pertenece esta calle peatonal. Fíjate, ¿esto es en Flores o en Belgrano? Belgrano. ¿Cómo? Belgrano. Correcto, sí. La pregunta para vos: ¿con qué antigua cultura se relacionan los términos dórico, jónico y corintio? ¿Cultura griega o cultura persa? Griega, las columnas. Correcto, sí, esas columnas, viste que había que estudiarlas. Cada una tenía un ribete más que la otra, eran unas vueltitas. Claro. La pregunta para vos, ¿de qué manera específica se llama el movimiento de dilatación del corazón? Dilatación. ¿Diástole? ¿Eh? ¿Diástole o sístole? Diastólico, diástole. Correcto, muy bien. En geografía, ¿a qué punto cardinal hace referencia la palabra boreal? ¿Al norte o al sur? Al norte. Correcto, muy bien. ¿Cómo se denomina el tipo de ferrocarril destinado a subir grandes pendientes que funciona por medio de cables o cadenas? ¿Trolebús o funicular? Funicular. ¡Correcto! Acá con o sin opciones. Escucha. Por el año de seguro de Organización Palermo y los 20.000 pesos, ¿con o sin opciones?
¿Qué significa en latín la palabra argentum? ¿Con opciones o sin opciones? Sin opciones, Guido. ¿En serio? A ver. Plata. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Excelente! Y ahora viene la última por los 20 mil pesos. Señoras, señores, acá está preparado Franco. Franco, que está preparado el señor Antúnez. Antúnez, que ya no va. Vos por la última pregunta. Está Sebastián Carranza por el taxi. Natalia por el medio millón. ¡Uy, uy, uy! Con de todo, ¿eh? Con de todo. Con de todo no cuesta, peor dicho, pero de verdad que es con de todo. Por favor, para definirse, auspicia Credil, podés solicitar tu préstamo de hasta 250 mil pesos llamando al 0810-122-7373, 250 mil pesos en el acto con mínimos requisitos, cuotas fijas y muy rápido. Pedí tu préstamo al 0810-122-7373. 250 mil pesos te esperan en Credil. Llama al 0810-122-7373 o ingresa a credil.com. Te llevas el dinero hoy. Te repito, 0810-122-7373. Llama y te llevas ya los 250 mil pesos. Ver bases y condiciones en credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte. Rápido, Natalia por el medio millón. Sebastián por el taxi. Raúl por el año de seguro de Organización Palermo. Franco, el carpintero que todavía no hizo las dominadas. Y te digo, se viene el Club de las Divorciadas, ¿eh? Convoca a Laurita Fernández. ¿Te divorciaste? ¿Te estás separando? ¿No estás pasando un buen momento? Llegó el programa que va a ayudarte a salir adelante. Anótate ya en el 13tv.com. Filco presenta la línea más completa de productos para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. ¡Ay, estamos de vuelta! ¡Y estamos de vuelta por el medio millón! Espera Natalia, 5 le quedan a Natalia. 69, mayor o menor, me va a tener que decir Sebastián Carranza por el taxi. Escúchame, Sebastián, ¿con qué número vas vos? Con el 17. ¿Preparado, listo para tirar el 17? A ver si sale el 17, ¡ya! 17, porque si es 17, es el taxi 0 kilómetro. Vamos, y además, vamos. Si sale por repetición... ¡Ay, mamá! Ay, ay, ay. ¡Mamá! Bueno, lo único positivo es que seguís buscando el 17 ahora. Porque es 15, 17 o libre. 15, 17 o libre. Preparado, listo, tirá. 15, 17 o libre por el taxi 0 kilómetro. Vamos, vamos, vamos. Me encanta, lo hizo. Lo hizo. ¡No! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Un poquito más. Cuando tenés la suerte al lado, por Dios. ¡Qué bárbaro! Escúchame bien. Yo no sé por qué... Oíme, mirá a ver qué cantidad de skip líquido para diluir, por favor, llévatelo. Arranca en 15.000, termina en cero. Ay, 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 skip líquido para diluir. Muy fácil de usar, agregás 2,5 litros de agua en una botella vacía de 3 litros, reutilizable. Agregás skip para diluir, mezclás y listo. Rinde 3 litros con hasta un 20% de ahorro, locutor, es lo más. Probá el nuevo skip para diluir. La mejor tecnología de skip en un formato más conveniente. Entonces, un año de skip líquido para diluir. Lo mejor, ¿eh? La nueva manera de cuidar la ropa. Arranca en 15, termina en 0. 15.690. ¿15.000 cuánto dijiste? 690. ¡Ay, ay, ay! Cuando todo parecen pálidas, te voy a decir algo, mirá.
Mirá, mirá. Ah, siempre le ponen para reconocerlo, me se confunde. Mirá, 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 ¡sí! ¡Sí! ¡La mete! ¡Esta la mete, vamos! Muchísimas gracias a la gente de Skip. ¡Felicitaciones! Sebastián Carranza, gracias. Y Franco, acá te digo, está full, ¿eh? Franco está full. Arranca de 42, vamos a hacer una cosa. Nos vamos. Uy, la última pregunta también que tiene Raúl Villalba, que está esperando por el año de seguro y por los 20.000 nos vamos a un corte. Y el medio millón, Natalia. ¡Ya volvemos! Filco presenta la línea más completa de productos para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. ¡Ahí estamos de vuelta, Natalia! ¡Natalia, Natalia! Por favor, te lo pido. 5 le quedan a Natalia. Está para el medio millón con todo, Natalia. Sí, este es el momento donde hay que ponerse claro, claro. Te digo, como la que hiciste ahí en el 43, en el cambio, te tenés que poner intuitiva. Intuitiva, ya metiste la pregunta ñaupa, Raúl Villalba. Va la última para vos, Raúl, por los 20.000 y el año de seguro de Organización Palermo. Sin opciones, me tenés que decir a qué país pertenecen las ciudades de Alejandría, Luxor y Giza. Egipto, Guido. Tu respuesta es por 20.000 pesos y un año de seguro Organización Palermo, el más recomendado. ¡Correcta! Organización Palermo. 25 años de trayectoria, el año de seguro. Para él, 20.000 pesos, 9 sucursales, atención personalizada. El más recomendado, sí. Somos OP, somos el precio justo. Entra a OP, cotiza, compará y comprobá. Mantenemos la misma cuota durante la vigencia de tu póliza. Ese es el compromiso de OP. ¡Preparado, Franco! ¡Listo, Franco! Preparado, Guido. Hace la de Antunes. Preparado, listo. Guido, ¿me puedo sacar la remera? Sí, sí, como quieran cada uno. Alguien que dice que le pesa. O sea, si hay algo que no me pesa a mí, es la remera, locutor. Claro. O sea, ¿Preparado? ¡Listo! Desde 42 arranca. ¡Ya! 42. Vamos, ¿eh? 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. ¡Excelente! 86 con las piernas, lo que él pedía. 87, 88, 89. 89. Bueno, 89. Bueno. 89. 89. Bueno. Que venga el carpintero. ¿Qué le pasa a Antunes? ¿Qué le pasa a Antunes? Me está diciendo que me esté tranquilo, que me esté nervioso y eso, pues. Nada. No. Si no, que se saque la remera porque siempre se la saca. ¿Y para qué se sacan la remera, che? Supuestamente le pesa y. ¿Le pesa? ¿La saco entonces? Pero con la fuerza que tiene, le pesa esa remerita. Al final yo. Y todo okay. Suma. Todo suma. Y él le hago lo que él me dice, lo hago. ¿Está bien? Ah, ahora Antunes. Sí. Ah, ¿y el que era tu profesor, Antunes? ¿Cómo? Sí, sí. ¿El que era tu profesor? Y por ahí anda, quiere volver, dice. Siempre me pregunta. Ah, bueno. Está bien, está bien. Preparados. Listos. Auspicia Supertour. Si estás por contratar un viaje para egresados de primaria, Supertour, un viaje con cualidades únicas y en cuotas fijas y en pesos. Entra en supertour.com.ar. Supertour, especialista en viajes de primaria. Mira.
Si buscas especialistas en viajes de egresados de primaria, consultá ya a Super Tour, el contenido de viaje perfecto, la mejor opción de precio y toda la calidez, solidez y confianza. Contratá experiencia. Elegí Super Tour, especialista en viajes de primaria. Bueno, ¿preparado? ¿Listo el carpintero? Guido, ¿trabajó hoy el carpintero? ¿Qué hizo? Trabajamos, Guido. Sí. Trabajamos. Natalia, ¿vos estás bien? Perfecta, Guido. Bueno, da vuelta el 62. ¿Agarró? Sí, es para vos. Si querés te la guardás y si no la lees. Me intriga saber quién me pudo haber mandado. A ver. Son fotos. Ah, fotos te mandaron, a ver. Va, hay fotos y hay una carta también. Fotos mías patinando y de cuando era chiquita. Ah, mi mamá y mi papá. Ah, la mamá y el papá. A ver qué dice. Dice: hola Nati, es muy difícil expresar en palabras todo lo que sentimos por vos. Siempre nos has colmado de alegrías y satisfacciones con todo el amor que sabes dar, tanto para tus seres queridos como para aquellos que te rodean. Admiramos esa pasión y alegría que le pones a todo lo que haces, tanto en tu profesión como cuando te subís a los patines y te sentís libre, olvidándote de todo y disfrutando solo ese momento y transmitiéndolo a los demás. No abandones nunca todo aquello que te haga feliz. Te queremos mucho, Diego, mamá y papá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mirá, guarda porque esto lo ablanda el carpintero, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo ablanda el carpintero. Me aflojó la atención. 637 mil pesos. El carpintero, Natalia, que respira ahí con... que se quedó con su carta y sus fotos y que va por el medio millón. El carpintero, una vez que supera 18, suma de a mil. Suma de a mil el carpintero. Perdón, me están diciendo... que está en el piso el líder en protección en superficies. ¿Eso es así, Antunes? ¿Antunes, eso es así? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí, es así? Sí. Mira, es un mundo de superficies. Algunas son cálidas, otras frías y elegantes. Están las rústicas y las que lo cubren todo. Y a cada una las protege un producto Petrilac, líder en protección de superficies. Preparado el carpintero, listo. Después de las 18 empieza a sumar de a mil. Todos los quieren bajar al carpintero y al señor Antunes. Se anota en el 13TV. ¿Preparado? Hasta el momento 637 mil pesos. Hay que ver cuánto suma hoy. ¡Ya! Después de 18 de a mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 23000, 24000, 25000, 26000, 27000, 28000, 29000, 30000, 31000, 32000, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40000, 41000, 42000, 43000, 44000, 45.000, 46.000, 47.000, 48.000, 49.000, 50. ¡No! 49.000. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Excelente! ¿Cuánto el carpintero? ¿Cuánto junta? Antunes, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? 650 y algo. No, 686.000. No. ¡Bueno! Muy bien. ¡Bueno! Señoras, señores, hasta acá llegamos. El aplauso para Rodrigo Noya, Celeste Muriega, Arjona. Muchísimas gracias. A Abel Guerrero, gracias. A Marcelo y a Franco Antunes, al carpintero. El señor Gustavo Conti. Alto Maxi, muchísimas gracias. Natalia, 5 te faltan, Natalia.
5, Natalia. Vos concentrada, mañana se define el medio millón. Gracias, Rojas, por vestirme. Visitalos en rojasshop.com.ar y anotás en el 13tv.com para participar como Natalia, que mañana se va a llevar el medio millón. Chau, Natalia.